Bien, DC. Asciende. ¿Qué demonios? ¡Hijos de puta! ¡Mataron a los civiles! ¿Así que el gobierno envió gente aquí? Prescott nos tenía bien informados. Sí, a la gente importante se molesta en salvarla. Y a nosotros no. Pero no se salvaron a nada. En marcha. DC, cuando nos vayamos, sal de la cueva y quédate a la espera. El submarino puede ser la única salida. DC, sumerge. Sigamos. Esto está peor que solo. Para mí ya está bien. A ver ahí. Ok, creo que es coleccionable. Sí, por fin. Tengo algo. Venga. Panfleto. Bienvenido a HRE, un refugio de seguridad, estabilidad y comodidad para el recurso más valioso de la humanidad, usted. Al igual que todos los ciudadanos de HRE, ha sido seleccionado por sus destacadas contribuciones a la sociedad. Pero seguro que tiene algunas preguntas. ¿Qué es HRE? Esta isla, aislada y escondida de los problemas del continente, fue desarrollada para proteger a las principales mentes de la sociedad y permitirles continuar con su trabajo, libres del miedo y del peligro. Cuando la guerra termine, los esfuerzos combinados de la comunidad de HRE serán el faro que sacará a la humanidad de la oscuridad y ustedes serán el faro que sacará a la humanidad de la oscuridad y ustedes serán los arquitectos de la gran reconstrucción. Comprendemos lo difícil que ha sido dejar atrás todo y a todos sus conocidos, y que a menudo se sentirá desorientado y cuestionará el motivo de su estancia aquí. Esto no es una prisión, sino un refugio. Para reducir su ansiedad, hemos trabajado para que su estancia aquí sea tan agradable y libre de estrés como sea posible. Tendrá acceso a instalaciones recreativas de última generación y a los archivos culturales completos de la humanidad en nuestras 6 bibliotecas. Disfrutará de los más altos estándares culinarios. Consulte el material de orientación para obtener más datos. Le recomendamos especialmente el balneario de día, bienvenido a HRE, y la sesión de guía para ayudarlo a prepararse para su estancia. Si necesita ayuda contra el estrés o el insomnio, nuestro excelente personal médico dispone de varias opciones de sedación. No importa el destino del resto del mundo, HRE y sus ciudadanos saldrán adelante. Su trabajo asegurará la supervivencia y el progreso de la humanidad. Gracias por el sacrificio que ha hecho al unirse a nosotros. Y pues esto ya no lo veo como un resort de vacaciones al chile. Eso yo lo veo como un mausoleo, ¿no? Ayuda, por favor. Gracias. Gracias, padrino, por salvarme. Uno más. Una por acá. Venga, listo. Cómete. A ver, ¿alguien me ayuda? Jace, Sam. Jace, ven. Revívenme. Come on, Jace. Gracias. Thank you very much. Ah, qué hijo de su puta madre. Ok. ¡Lanzando granada! No. Ok, necesito derrotar. Ahorita veo qué pedo. Mira, ya llegué aquí. ¿No puedo meterme por acá? No. ¿No puedo llegar del otro lado? No, tampoco. Entonces, ¿cómo? Bueno, de lado. ¡Aniaco! ¡Aniaco! ¡Cambio! La radio está frita hasta que acabemos con el maestro. Mantendré el canal abierto. ¡Anya! ¡Anya, eres tú! Al habla Adam Phoenix. ¿Me oyes? Profesor, sí, te escuchamos. Ah, gracias a Dios. Prescott los encontró. ¿Ven la cámara de seguridad? Sí. ¿Nos ves, profesor? Anya. Oh, ¿cuánto has cambiado? ¿Dónde está Marcus? ¿Sobrevivió? Papá, estoy aquí. Vinimos a rescatarte. No mames. Me alegro de volver a verte. ¿Don va contigo? Oye, ¿cómo te hiciste esa cicatriz? Luego, papá. ¿Dónde estás? Estoy encerrado en el laboratorio de la torre hotelera. Necesito que me saquen para desplegar el antídoto. Se me acaba el tiempo, Marcus. Nos ocuparemos de las larvas, papá. Aguanta. ¡No! Me refiero a la emulsión, al organismo Lambent. Está a punto de alcanzar una fase crítica en su ciclo vital. Tengo que destruirlo antes de que madure y aniquile la vida de Seda. No entendí lo del ciclo vital. No es un combustible, Marcus.
sino un organismo. Transforma a todos en Lambent, incluso a nosotros. Es un parásito. Se puede matar. Sí, eso es, exactamente. Mira quiere que adapte el antídoto para que lo mate sin dañar a los Locust. Pero ya no hay tiempo para eso. Primero hay que desactivar el Maelstrom para que lleguen los refuerzos. ¿A dónde vamos? Hay un tren que va directamente al complejo. Sí, pero tenemos un problema. El túnel está bloqueado. Tenemos que rodearlo. Debería haber un túnel de mantenimiento paralelo. Puedo abrirles la puerta desde aquí. Vayan a la playa y podrán ver la torre desde ahí. ¡Papá, intenta abrirla! ¡Entramos! Marcus, hablaste de refuerzos. Ok. ¿Están solos los dos? Nos acompañan Sam y Jace. Pronto los conocerás. Si solo son cuatro, busquen un Silverback. Lo necesitarán. El lugar está muy protegido. Quítate, quítate. Ven acá. Tus manos volvieron, pendejo. ¡Wow! Uy, ¿qué es eso? Me encanta. Este juego, fíjate que es bastante tranquilo. Es muy desestresante. No sé qué tan bueno sea eso, pero desestresa muy bien. Te relaja. No sé si es por el léxico tan vulgar eso es. Esta no tiene nada adentro, no. Ahorita que no tengo. Bueno, que tengo munición infinita. Sí ando jugando, ¿no? ¿Me parece un loco? No, pero estás enfrente, invadiendo justo la mira. Esta madre ya va a explotar, ¿eh? Está a dos golpes que truene. Pero Machine, o sea, no sé cómo aguantamos tanto recibiendo puro madrazo. Puro golpe. Ah, mira. Espérame. Aguántame. Aquí está el mortero. Esto me servirá. ¿Dónde está el boomer? Chulada, ve. ¡Pinche madre! ¿Qué onda, perro? ¿Cómo estás? ¡Enemigos! ¡Esta puerta sí está reforzada! Sí, ni siquiera entra el Silverback. ¡Ah, mierda! ¿Cuál es? ¡Hay otra puerta! ¡El acceso está bloqueado! No. Ahí está. Me pregunto cuántos años tardó el gobierno construirlo. ¿Y cuánto pensaban compartirlo con el resto de nosotros? A ver ahí. A ver, así la tomé. ¡Ya, muérete tú! ¡Ah!
no mames. Tú arriba, sigue peleando, perro. Ese headshot estuvo bonito, la verdad. Marcus, tienes que desactivar 1, 2, 3 generadores. Están en el sótano. Esperemos que los ascensores funcionen. Ok, yo pensé que era cinemática, pero no, ya estoy jugando. Como tardó un chingo, dije, ¿qué pedo? Ok. Uno para acá. El otro para acá. Mami, tú también te cruzas para donde estoy disparando. Vete a la verga. Esto me servirá. Hammer Post. Muerto. ¡Vamos! ¡Busquemos la sala de generadores! Pues es aquí enfrente, ¿no? ¿Algún consejo, papá? Tendrás que pulsar 3 interruptores para apagar el generador por fases. Pero habrá Locust esperándote, Marcus. Por mi bien. Papá, lo siento. Debí ahorrarte todo esto. Te juro que lo intenté. No, Marcus, por favor. Soy el único que necesita que lo perdonen. Lo perdiste todo por mí. Puedo verlo. Ha muerto, papá. Toma, muerto. Pero lo único que puedo hacer es darles un futuro. Esta vez no te fallaré. Te lo prometo. Chingada, justo cuando estaba a punto de disparar en la jeta. ¿Qué pido? ¿Esos güey no les puedo dar el sujeto o qué pez? No, es, no, sí les puedo dar, el pendejo soy yo. ¡Revívame! ¡Auxilio! Gracias. Ah, se murió el güey. ¿Quién más le está atacando, verga? ¡Oye, chichón! ¡Puta madre! A ver, ¿qué? ¿Quieres morir? Ven acá. Ven acá, te voy a hacer mío. Uno menos. Bien, y nada más nos quedan 4. Y nada más nos quedan 2. ¿Cómo que 3? ¿Lo que quedaban 2? Hijo de su pinche madre mentiroso. No, cuñillos, no se vale. Bueno, se está poniendo muy feo.
Quedan dos. Venga, venga, go, go, go. No gano puntos por andar matando gente, pero sí gano velocidad si empiezo a hacer. ¿Alguien? ¿Alguien, Sam? ¡No mames! Gracias. Te amo. Mames, necesitas ayuda ya cuando te revive, no seas mamón. Ahí está. Listo, se finí. Continuemos. Nada más me quedan 30. De los 30 que quedaban. De los 30 que quedaban. Yeah. 20 segundos, corre Freddy, corre, vas a la izquierda. ¿Qué pedo contigo, güey? A mí me vale madre, yo me voy a meter, chingas a tu madre. Estamos bien, papá. Espera. Ah, oh, vaya. Miren eso. Verano instantáneo. Anya, gol. Bert, ¿me recibe alguien? ¡Hey! Oímos esa explosión a 5 kilómetros. ¿Se divierten? Bert, ¿dónde estás? ¡Estamos entrando, nena! ¡La marina está aquí! ¡Woo! ¡Carajo! Encontraron la RUI. ¡Es un barco! ¡Sí! ¡Nos hemos reunido con nuestros colegas independientes, nena! ¡Es hora de ir a aplastar larvas! ¡Preparada! Sí, vamos a hacerlo. ¡Vamos ya! Esperaba flores, una banda de música, tal vez, no sé, algo. Ajá. Hey, ¿dónde están Dom y Dizzy? Dizzy llevó el submarino mal adentro. Dom. Dom no lo consiguió. No, no, no. Alguien va a pagar. Alguien va a pagar por eso. Nos trajo hasta aquí. Vamos a terminar esto. Sam, Jace, vuelvan a la nave y ayúdenlos. Infórmenles dónde desembarcar las tropas. Pero Marcus, nos necesitas aquí contigo, ¿no? No es negociable, amigos. En marcha. Oye, Sam, ten mucho cuidado. ¿Oíste? Sí. Tú también, Bert. Esa Sam me cae re bien. Listo. Nos dirigimos a la torre principal. Aquí termina esto. De una forma u otra. Thank you.
Ok. Así que ya tienes a Jack corriendo otra vez, ¿eh? Buen trabajo. Lo vamos a necesitar. Sí. Tiene unos trucos nuevos que enseñarles. KR-06 en posición, Phoenix. Nosotros los cubriremos. Recibido, 06. Bueno, al menos tenemos apoyo aéreo para variar. Pinche Jack, lo extrañábamos. Ese retro no me gusta tanto, me esperaba una escopeta, la verdad. Yo necesito, quiero una escopeta, es más, vamos a decretarla. Aquí me va a aparecer una escopeta. ¡Chingada madre, francotirador! O sea, no nada más lo contrario, sino lo que está del otro lado al 100%. Ay, 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 ay. No mames, estoy bien pendejo. Esa era para justo dispararte. Ahí me pendejé. Era para descuartizarlo con la hacha, sinceramente. ¿Me ayudan, compañero? Me quedan ya nada más 9 golpes, amigo. Necesito que avance, por favor. Necesito que me tiren a uno. Bien. Así. Y para yo. ¡Ah! ¡De tu madre! ¡No mames! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Dispares, dispares! ¡Convert! ¡Eso! ¡Ayuda, por gracias! Favor. ¡Ayuda! Sobreviví. Morí, pero sobreviví. ¡Avisa a tus pájaros! ¡Las larvas vienen hacia aéreos! ¡Recibido, Phoenix! ¡Esperaremos! ¡Vamos! ¡Acabemos con ellos! ¡Ok! Yo quiero una de estas, ¿ok? ¡Ok! ¡A la catapulta! ¡Apunten a esas barcazas! ¿Con tanques, no? ¿Claro? Ya vi una. A esos malditos cabrones. Cuidado, enemigo localizado. Vamos a pelear porque si no. Ya nos vieron. ¡Tenemos refuerzos enemigos!
excelentemente bien, amigo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Todo tranquilo? ¿Todo relajado? Qué bueno, qué bueno. Me da gusto. ¿Cómo te puedo ir? ¿Qué tal tu chamba? Ah, digo que este juego es tan relajante. Ok, y esa catapulta es nuestra. ¡Tómenla! Me encanta el desestrés que es. Hemos tomado una posición de artillería, sí. Pero cuidado con los Reavers. ¡Vamos a atacar! ¡Recibido, Delta! ¡Acaben rápido con esos Reavers! ¡Ay, no me gimas! ¡Guacho! Vamos a agarrar esta madre. No mames. Ahí está, ve nomás. Ve que tiro. Perfecto. ¿Cuándo te saquemos? ¿Qué tenemos que hacer para activar tu arma? Tengo las llaves de control aquí. Es todo lo que se necesita. Ok. Profesor, soy Damon Bird. ¿Cómo funciona este mugrero? Ah, Bird, sí. Prescott te mencionó. Es como una bomba de neutrones sin onda expansiva que solo mata las células del Lambert. Tengo algo. Ok. Diario. Jason pasa en el laboratorio mucho más tiempo que cuando llegamos. Durante una época, lo habría interpretado como un indicio de que estaba engañándome con alguna de esas jóvenes becarias que siempre tiene a su alrededor. Eso ya no me preocupa. Pasa más tiempo allí por el mismo motivo que yo mantengo este estúpido diario. Sucede algo, pero ninguno de nosotros tenemos el valor de admitirlo. Nos quedamos despiertos en la cama sin poder dormir, a menudo durante horas, pero nunca decimos en voz alta lo que nos hunde cada día un poco más. No sabemos nada de lo que está ocurriendo en el continente. Nadie nos dice nada. Y cuando preguntamos, nos sueltan alguna tontería sobre el lujoso balneario, el centro de terapia, si nos apetece tomar vino y foie gras esta tarde, o si preferimos algo más ligero. Se llama culpa. Es culpa lo que siento. Estamos atrapados en un infierno de suaves albornoces mientras todos los que dejamos atrás mueren a manos de algo que no podemos detener. Voy a contarle esto a Jason cuando vuelve a casa. Y, si le queda algo de humanidad dentro, él me dirá lo mismo. Si es necesario, estrangularemos a Prescott hasta que diga la verdad. Del diario personal de la doctora Zoe Anstead. Te llevamos dentro. Entonces, de acuerdo. Lo estoy esperando. Sí, o sea, es un arma biológica que solamente va a afectar a ellos. A nosotros que tenemos otros componentes celulares o no unos receptores específicos, no nos hará nada. Mira, interesante la wea. Si pulsas A y B, ah cabrón, ¿cuáles son esas? ¡Vamos, cabrones! ¡No me hagas llorar! ¡Mr. Bird! ¡Ayúdame, Bird! ¡Revíveme! ¡Échale, Bird! ¡Maldito Bird! ¡Estoy acá atrás tuyo, hijo de tu puta madre! ¡Ah, no va! ¡Uy, había agarrado la escopeta! ¿Dónde dejé la escopeta? No, quién sabe. Si yo no sé que estoy jugando, menos ustedes, chat. Ah, mira. Tengo algo. Ya muérete, ¿no? Muérete, por favor.
¿Es esa? No, esa es la pistola. Necesito la escopeta. A ver, por acá. Ahí está la escopeta, ya la tengo. Por fin. Es mía. Ahora sí vamos a atacar con todos esos malditos. ¡Ay, güey! ¡Ay, Miguel! ¡Qué pedo, Miguel! ¡Qué tanto daño se hicieron, güey! ¡Guacho, no! Mira, aquí está un hijo de su pinche madre. Déjame, agarro esto. Mira, aquí hay uno. Aquí hay otro puñillo. Ah, le di una vez. Aquí había otro, ¿no? ¿Quién sigue? Ya, murieron. Cambiamos. Go, go, go. A ver, ¿qué es eso? No, una pistola. Algo por aquí, una plaquita, algo, ¿no? Bueno, vámonos. Estúpida. Alia. Mames. Come on. Thank you. Ah, su puta madre. Burn. Alia. Que alguien me ayude, por aquí, favor. Aquí. Gracias. No, ni verga, tú no me ayudaste, ojete. Eso es por fin. No, pues que me quieren dejar morir, o sea, que no mames. Ya voy a aliviar ese hijo de su puta madre. Porque lo necesitamos, ¿sí no? No mames. Ania. Por Dios. ¿Cómo estoy al lado? No mames. ¡Puta madre! ¡Ya muérete tú, no, güey! ¡Muérete tú, cuyello! ¡Ya! ¡Uno menos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Go! Bueno, pero ya son chiquitos, ya se pueden encargar ustedes, ¿no? ¡Cámara, chilero! Pensé que era de este lado. ¡Va su madre, perro! ¡Ah! ¡Ya no quedan más! Phoenix at Rescue. Han aparecido los tallos. ¿Pueden vernos?
¡Aparecen por todas partes, Phoenix! ¡Permanezcan a la espera! ¡Vamos a enviar un Raven a su posición! ¡Desplieguen el arma de tu padre y acaben con esto! ¡Ok! ¡Corran! ¡Al edificio! ¡Ya! ¿El profesor dice que estamos todos infectados con el Lambent? Todo y todos. La emulsión es una forma de vida parásita. Maldición. El combustible milagroso está vivo. ¿Realmente puede acabar con todo? Oye, vinimos hasta aquí por el padre de Marcus. Ten un poco de fe. Bueno, al menos moriré sabiendo que tenía razón. No vas a morir, Bert. Nadie más va a morir. Tu padre ya probó la bomba, Marcus. ¿Podemos acabar con ese puto ruido? Bueno, Fe, sí, lo entiendo. Pues vamos. ¿Aquí no hay nada? Ah, espérate, verga. Ya estoy yendo al lugar correcto. No, o sea, de todas maneras voy a salir. Va. Sin pedo, si voy a salir o va. Papá, estamos aquí. Estamos tratando de esquivar esta balacera. Lo oigo, Marcus. Y Mira nos está siguiendo. Tengan cuidado. Sí, nos viene pisando el culo. ¡Aquí viene! Ok. Bien. Nada mal. Papá, vamos a subir. Vamos, entren y bloqueen las puertas. Oye, si todos recibimos una dosis de esa emulsión luminosa, ¿la bomba de tu padre nos afectará también? De forma fatal, quiero decir. ¿Crees que haría algo así? Funcionará, no se preocupen. Confía en mí, Cabo Bert. La he probado. Eso no detendrá un tallo. Solo encabronará. ¿Cómo que a los por drones Freddy? Unos minutos. ¿Por? Tendrá que bastar. Papá, estamos dentro. Nos persiguen los Lamberts. ¿Dónde está tu laboratorio? En la planta de arriba. Ojo con la reina Mira, Marcus. Está desesperada. ¿Por qué eso por Freddy, perro? Papá, ¿qué trama Mira? En tu mensaje decías que no sabe que tú no puedes salvar a los Locust. La situación también es desesperada para los Locust. Mi invento matará la emulsión, pero también dañará a los Locust. No le veo inconveniente. Ah, necesitaba más tiempo. Como en el día E. Sí, ya hablaremos. Un momento. Parece el único modo de subir. No veo las cajas. Deben estar arriba. ¡Mierda! ¡Arregla esto! Marcus, soy responsable de muchas muertes. Aquí es donde puedo enmendarme. Tú no empezaste la guerra. Vas a acabarla. Durante un tiempo pensé que podría librarnos de esto. ¿Qué pasará cuando active el Mataluminosos, profesor? ¿Nosotros sentiremos algo? Depende de hasta qué punto haya colonizado la emulsión tus células, Damon. ¿Tienes fiebre? ¿Dolores musculares? No. Pues no te pasará nada. Bueno, quizás sí te pase. ¡Maldita sea! ¡Ya
¿Dónde están los elevadores? Sigamos. Se están tomando su tiempo. Sí, no hay pedo. Aquí disfrutamos matar a los locos. ¡Pinche madre! ¡Hijo de tu culera madre! Bien, sacamos una. Son dos plantas, ¿no? ¿Cuántos chingados son? Ahí están dos putitas plantas. Ah, falta una tercera. Ya la que me trajo. Sí, llámame. Necesito. Llámame. Ayuda. No, todavía no mames. Bien, ahora sí. Ya están cerca, ¿no? Ah, esta falta uno. Pues sí, ya. ¿Y qué crees que estuve haciendo, hija? El chile de huevos, esa está seca, ¿no? No mames, que esa también está viva. Ahora aguante. ¡Corre, corre, mi cuyello! ¡Prepárense por si acaso! Oigan, ¿vieron de dónde salió toda esa mierda artística? Tú dímelo. El Museo Nacional de Piedras. Prestó salvó estatuas en lugar de protegernos a nosotros, pendejo. Me siento muy valorado. ¡Vamos, deténganlos! ¡Que no se acerquen a los elevadores! Pues vamos a pelear. Yo pensé que si no nos movíamos no nos veía, pero no. Ah, no, dije, nos van a aplastar. Pero en teoría llegamos, ¿no? Ahora tienen Aria, que abrir. ¿Estás bien? Estoy bien, tranquilo. Abren. Abran aquí. Cole, estamos en la planta de arriba. Ya subimos, Marcus. Por las escaleras, allá. Calma. Ok. Por lo menos tengo 5 golpes para dar. Habrá que aprovecharlos. Listo. Vámonos. ¡Ah, su madre! ¡Qué verga! ¡Muérete, perro! Ah, ¿tú también? ¿Quieres bonito? Bueno, muere, perro. Vámonos. Llega a la parte superior de la torre, pues con que papá, suba, ¿no? Estamos un par de plantas debajo de ti. Oigo a los locos al otro lado de la puerta. Te están esperando. Entonces no los decepcionaré. Creo que están perdidos.
pum, pa, pum, pa, pum. Pum, pa, pum, pa, pum. ¡No manches! ¡Qué per... Marcus Phoenix, eres un buen hijo, pero no permite que liberes a tu padre. ¡Vamos! ¡Sigamos subiendo! ¡Gracias, perra! ¿Sabes eso de que los... Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Marcus, le di a tu padre casi 20 años para que se ocupara de los Lambents. Y claro que lo hará, pero no importa de mi pueblo. Mirra dijo 20 años, ¿no yo a alguien más? ¿Eh? ¿Qué haces el día, ¿cierto? ¡No le hagan caso a esa perra! ¡Suba! ¡Sepárense! ¡Necesitamos apoyo! 20 años, verga. 20 años, algo pasó. No mames, mierda, falta que sea su mamá. Nah. No, no creo. Escucha bien, Marcus Phoenix. No dejaré que muera mi pueblo. Tenemos derecho a vivir y a ocupar este mundo. Tu padre debe cumplir su misión. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Hey, miren arriba. Las. ¿Quieres derribar el techo? No, no, solo el contrapeso. ¿Ves los cables? Buena idea. Vamos, tiene que estar anclado por aquí. Desestabilizará el edificio. Preferible a que nos hace. Marcus, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Nos topamos con Mirra. Problema resuelto. Ya vamos. ¿Resuelto? Ah, muerta. Sí, esa era la idea, papá. Oh, entiendo. Tranquilo, no te canses. ¿Siguen las larvas fuera de tu laboratorio? Sí, estarán cubriendo los elevadores. Busquen otra ruta. Tiene que haber una salida de servicio en el hueco. Muy bien. Jack, frena el elevador. Eso es, Jack, detén el elevador. Vamos. Oye, tengo que saber de qué hablaba Mirra. ¿Ya conocía a tu padre antes del día, eh? ¿Cómo? Desde luego, parece humana. ¿Se unió al Country Club de los Locos por diversión? Uh-huh. Esa perra le estaba tomando el pelo, bro. Ahí hay una de Quizá Kiers. No. ¡Vamos! ¿Vieron? ¿Qué es esto? Pan con queso, perro. Vamos. Go, perro, go. Vamos, venga, de una. Las larvas esperan el elevador A. Así que... ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Sorpresa, hijo de puta! Este es el final.
Venga. Esto me servirá. Papá, hay una torreta en la puerta del laboratorio. ¡Cúbrete! ¿Cuál de ustedes es el siguiente? ¡Revíveme! Venga, venga, revíveme, no sé quién seas. ¡Con, con! ¡Puta madre, con! Ese pinche Bird lo voy a ascender a comandante. ¡Hola, pendejo! ¡Qué detalle! ¿Qué hay aquí? Un laser retro. ¿En serio no hay nada? ¿Un cuadro o algo? ¡No, güey! ¡No seas pendejo! ¿Sí o no? ¡No! Libros. Esta es una de las 6 librerías, ¿no? Y al lado su cama, chingón. ¿O este era el cuarto de alguien? Sí. Hay un cabrón. ¡Ande, perro! A ver, no. No, esa brilla chingón, pero no. Ok. Muertísimos. A ver, ahí. Estamos junto a tu laboratorio, papá. Bien, sigamos el cableado del suelo. Habrá más larvas esperando al otro extremo. Ah, mira. Avanzas más rápido. Marcus, Anya, me alegro de volver a verte. Pensé que no ocurriría. Siento mucho lo de Dom. No sé por dónde empezar, papá. Sí. Siempre pensé qué te diría si volvía a verte. Pero siempre se nos acaba el tiempo. Es mi seguro de vida. No funcionará sin claves de control. El mismo sistema que instalé en el martillo del alba. Soy un veterano de la destrucción masiva. He tenido años para pensarlo, Marcus. Anya y tú, todos ustedes, deben vivir sus vidas plenamente cuando esto acabe. Prométeme que lo harás. Sin resentimiento, sin mirar atrás. Desde luego, papá. Vamos, anda. Si la inmulsión no hubiera entrado en una fase crítica, podría haber encontrado una forma de salvar también a los Locust y habrían regresado al subsuelo. Dime que no sientes lástima por ellos. Responsable, pero no lo siento. Es culpa mía que estén aquí, Marcus. No pude impedir que la inmulsión se extendiera todos esos años. Sacó a los Locust de sus madrigueras. Intenté convencer a Mira para que mantuviera a los suyos bajo tierra, pero no podía. Así que... Espera, espera. ¿Entendí bien? ¿El gobierno sabía que llegaría el día E? ¿Y nadie se molestó en avisarnos? No, solo yo. Prescott no lo sabía. Se enteró mucho más tarde. Tenía tantas ideas, pero tampoco tiempo. Papá, basta. Vamos. Oh, ¿y qué más no sabemos? Eres científico. Analízalo después e intenta entender qué querías ser. ¿Y qué tuve que hacer? Oye, hablen menos y caminen más. Venga. Han evolucionado.
evolucionado desde la última vez que los... ¡Agacha la cabeza! ¡Anda! ¡Tu pinche madre! Mira el pinche Adam Phoenix. Ah, qué pendejo, es para allá. ¡Quítate, verga! Cole, tú no me salvaste, güey. Eres mi personaje favorito. ¡Échale! Ayuda, por favor. ¡Oigan, chicos! ¡Yo los cubro! ¡Llegó la caballería! Denver, tres gracias por seguirnos. Bienvenido. Bienvenido, Denver. Gracias por estar aquí en un directo más. Estamos acabando el acto número 5, espero que no falte tanto. Es la primera vez que jugamos Gears, por eso si somos tan malos, perdonados. ¡Ah, la madre! ¡Me espantaste, güey! ¡Necesitamos ayuda aquí! Pero me salvó el Espíritu Santo, qué chingado. Ah, no, me salvó por primera vez el Train Hole. Ayuda, por favor. Espérame, déjame, voy contra ese güey. ¡Hola! ¡Mira dónde apuntas, idiota! ¡Uy! ¡Mira que le mato! ¡Cúbranme! ¡Voy hacia el aparato! ¡Qué grosero! ¡Cágate esa perra! ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Estamos ardiendo! ¡Ardiendo! No. ¡Carmine! ¡Vamos! ¡Acabemos la mierda! ¡Carajo! ¡Creí que la había matado! ¿Cuánto tardará, papá? Se va a aumentar la potencia por fase. ¡Tardará un rato! Necesito ayuda. ¿Qué pedo? Ni siquiera estuve echando de... Pero esta banda me lo vienen los putazos. Sí, ya vi.
Pero no nada más es cubrirse, sino te tienes que lanzar a donde está la madre. Estoy esa, porque si no... el acelerador. Espera. Marcus, el sistema funciona. Se está activando. Recoge martillo del alba mientras puedas. Solo así podrás eliminarla. Uy, vamos a recoger el martillo del alba. No, bueno. Déjamelo, papi. Muérete tú, hijo de tu madre. Ya te vas a morir. Nada más, quiero recargar. No puedo recargar. Venga, venga, venga. A ver tú. Sí, ya vi. Es así como de no mames, hijo. Hijo de tu madre. Ven, co- ven. Sí, porque si no, no me da. ¿De qué, güey? Está cubierto. Mamón. Bueno, no hay pedo, no hay pedo. No se chillan, no se chillan. Ahí está, martillo del alba. ¡Ay, no le dio! ¿No le dio? ¿Es en serio? ¡No puede ser! Oye, ¿y cuál de los tres está tocado más? A mí, sinceramente, el 3 me fue mucho la jugabilidad, ¿eh? De lo que voy, el 3 ha sido mi favorito por mucho. Ahora, pendejo. Ah, ok. Pero me avisan, padre. Ahorita veo como chingados no. A ver, está acá. Hijo de su madre. Bueno. Y ya cuando cae, supongo que ya esto no se ocupa, ¿no? Pero... va, ya agarró el pedo. El acelerador está prácticamente listo, Malthus. Ya casi está. Ahora. Se alejó de la torre. Destrózala con el martillo. Pues deja que baje, patrón. No puedo hacerle nada hasta que no baje. No, no, patrón. ¡Ah! ¡Pinche linterna, la cuyeña! ¡Cámara! No puede ser. Ay, güey. Me salvo. Puta, ya no tengo balas. Bueno, pistolita. Pensé que serviría. Pensé.
Claro, porque esos güeyes ya se estuvieron pasando pendejo. Permíteme. Ah, mira, ya me recuperé armas, perfecto. Sí, pero no me gusta porque te tienes que situar atrás justo de ellos y luego son de desmadre. La verdad me costó mucho trabajo andar cambiando las armas con ellos, como que no pusieron muy bien la opción, no sé. A mí personalmente prefiero mejor recolectar armas de esos güeyes. Como que lo siento más rápido. A más de que ahorita los voy a cambiar, ¿sabes por cuál? Por el... No. Este me servirá. Hammer. Es que tras... Ah, por el laser. Este es el que buscaba. ¿Montado? Ah, chingaste, me había dejado por acá. Bueno, ¿dónde verga está ese güey? Me va a matar mi pinche bosquito. ¿Dónde está el otro? Ah, aquí. Es ese, ¿verdad? Va. ¿Dónde toda la campaña? Sí. De hecho, sí, es correcto. Empezamos, bueno, estamos rolando junto con los Split Racing. Empezamos con el 1, 2 y así. No mames, ¿a poco sí? Ah, qué chingón. Porque mañana no voy a poder venir porque tengo un asunto personal, entonces no sé si voy a hacer stream o no. Quiero ver este show. Usted dijo que lo puso a prueba. ¿Cómo? Conmigo, Damon. Tenía que ver cómo se desarrollaba la emulsión en su ciclo vital. Así que me la inyecté para acelerarlo todo. ¡Ay, Dios mío! Papá, vimos que hizo los humanos en Mercy. Marcus, no voy a salir de esta. Tranquilo, yo te llevo. Marcus, la emulsión se desarrolló más deprisa en mí porque la aceleré. Tenía que averiguar cómo se reproducía. ¿A qué te refieres? No mames, que se va a morir. Ay, mierda. La parte más no, triste. Tú no te vas a morir. Ya es tarde, Marcus. Las células de mi cuerpo se desmoronan. Y va a pasar lo mismo con todas las células contaminadas de cera. Tiene que ser así. ¡Maldita sea! ¡No puedo volver a perderte! Me alegro de haberte visto de nuevo, Marcus. Ahora vete y vive por mí. Mm,
¡No mames, esos lentecitos! ¡Ah, no, es cadena! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ay, no, güey! ¡Orgullo! ¡No disparen! ¡Ah! ¿Qué es Santurrón? HTTPS. Incluso ahora. ¿Eso es lo que crees? Tu padre siempre creyó que tenía todas las respuestas, pero solo sabía inventar formas imaginativas de matar. Si esa para mí fue la muerte más terrible. El martillo del alba. Jacinto. Y ahora esto. Su arrogancia finalmente ha acabado con él. ¿Lo sientes? Sí, estaba bien guapa la reina. Besos por Dom. Y por todos los que has matado, perra. Uriri, la neta, sí, jajaja. Estamos en el fin, amigos. Muchas gracias por haber venido a este pequeño stream. Los que están en YouTube, gracias por acompañarnos a esta saga. Nos vemos mañana en un próximo directo. Hasta luego. Marcus.
Estoy aquí para lo que sea. ¿Y ahora qué, Anya? ¿Qué nos queda ahora? El mañana, Marcus. Por fin tenemos un mañana.